El Papa Francisco criticó el éxito, el poder y el dinero por ser tentaciones que esclavizan al ser humano durante la audiencia general celebrada en el Vaticano que este miércoles dedicó al tema de la idolatría. El pontífice presidió la audiencia general en el aula Pablo VI del Vaticano y recordó la escena bíblica del becerro de oro que representa el ídolo por excelencia. Éxito, poder y dinero son las tentaciones de siempre. Esto es el becerro de oro, el símbolo de todos los deseos que dan la ilusión de la libertad y que en lugar de eso esclavizan. Según la Biblia, el pueblo de Israel estaba en el desierto donde experimentaba una angustia vital, no tenía agua ni alimento y esperaba a Moisés que había subido al monte para encontrar al Señor. Según explicó el pontífice, aquellas personas se construyeron un ídolo hecho a su medida y en este sentido Francisco advirtió de que los ídolos nos prometen libertad pero en cambio nos hacen sus esclavos. La nota de color de la audiencia la puso el cantante británico Sting, que acudió junto a su mujer Trudy Stiller y tuvo la ocasión de saludar al Papa al finalizar la homilía.